El secretario de Salud, el doctor Efrén Encinas Torres, admitió que Sinaloa está pasando por un rebrote de casos de COVID-19, todo ocasionado por las fiestas decembrinas. Esto comenzó el pasado 8 de enero, cuando la cifra de pacientes activos comenzó a aumentar, teniendo en los últimos días hasta 100 casos diariamente. Indicó que en las próximas semanas esperan un repunte de contagios debido a la movilidad que hubo por los festejos en Navidad y Año Nuevo. La Secretaría de Salud exhortó a los sinaloenses a protegerse para así evitar más contagios. Asimismo, se tiene previsto que la vacuna contra el coronavirus llegue a Sinaloa en los próximos días. Recordemos que los primeros en recibirla será el personal médico, quien está al frente de batalla contra la pandemia.